Tres decimos, una, dos, tres. Oficialmente arranca los trabajos. Va a ayudar bastante. Esta es una de las obras más importantes en infraestructura que se han estado esperando por años. Nos da mucho gusto que esté aquí el gobernador, que esté aquí el presidente de la República representado en el delegado de la SEDATU y que entre Rubén Moreira, entre Enrique Peña Nieto, podamos iniciar este gran sueño, que es una alberca semiolímpica, una alberca que tenga gradas, que tendrá calderas, que podrá tener la oportunidad mucha gente, muchos niños, de poder disfrutar de aprender a nadar, independientemente que vengan el sábado o domingo a nadar, porque la queremos abrir los sábados y domingos, pero de lunes a viernes que esté cerrada a clases, cualquier persona pueda tomar clases, cualquier niño, tenga o no tenga recursos, la persona pueda venir, inscribir a su niña, a su niño y salvar vidas, porque a final de cuentas el aprender a nadar, el día de mañana permite ir a un rancho, irnos al ejido, irnos a una presa, nadar y saber que nuestros hijos pueden defenderse ante el tema del agua. Entonces va a servir bastante, se ha querido hacer hace muchos años y hoy por hoy vamos a tener por primera vez una alberca semiolímpica con carriles, con calderas, con limpieza permanente, filtros, con un área de hidroterapia que nos la ha pedido mucho el DIF. Es una excelente noticia para Ramos Arizpe, una inversión de un poquito menos de los 3 millones de pesos y la verdad es que pues es un compromiso más y una obra más para Ramos. Estamos esperando que en enero o febrero se termine para que empecemos roles, la organización y entrando la primavera la abramos, ¿no?